Les presentamos las noticias de hoy martes 30 de agosto. Controlado incendio en las instalaciones de Prónico. Este lunes 29 de agosto a las 20:15 horas se registró un incendio en el área de metalurgia dentro de la planta de proceso Prónico. El siniestro, cuyas causas están siendo investigados, fue finalmente controlado a las 21 horas gracias a la efectividad y pronta respuesta de equipo de la Brigada de Emergencia Interna. Sindicado de violación con circunstancias especiales de agravación y lesiones leves son capturados en Huehuetenango. Diego Lorenzo Ramos, de 37 años, capturado en la zona 4 de Santa Cruz Varía, Huehuetenango, está acusado de violación con circunstancias especiales de agravación desde el 30 de octubre del 2020. Mientras que Johanna Maribel García Gómez, de 46 años, fue capturada en la zona 4 de Huehuetenango porque está acusada de lesiones leves. Ambas órdenes fueron emitidas por un juzgado de ese departamento. Información que circula en redes sociales: 4 miembros de una familia desaparecidos en Morales, Izabal. 4 miembros de una familia salieron de la aldea Río Negro, Morales, Izabal, a las 3:30 de la mañana con destino a San Jorge, Zacapa, después de asistir a una funeral. Sin embargo, en el transcurso de la referida aldea y la cabecera de Morales, estos presuntamente fueron interceptados por desconocidos. Hasta la presente hora no se tiene información de los mismos. Agradecemos a cualquier persona que pueda brindar pistas del paradero de las personas que puedan comunicarse urgente al 110 de la PNC. Tenemos que mostrar empatía con la familia. No sabemos en qué momento podemos ser víctimas de estas personas. Capturan a presunto responsable de robo de celular. En el barrio Chazaquil, San Pedro Cachá, Alta Verapaz, fue capturado Juan Alfredo García Cox, de 48 años, por ser el presunto responsable de haber robado un celular a una mujer en una aldea del mismo municipio. Capturan a presunto responsable de portación ilegal de armas de fuego. Eric Estuardo Chapas Hernández, de 29 años, fue detenido en el kilómetro 174, aldea Pachalún Rabinal, Baja Verapaz, en cumplimiento a una orden de captura por el delito de portación ilegal de armas de fuego emitida por un juzgado de Guatemala. Sindicada de trata de personas y asociación ilícita es capturada. Rosa María Mendizábal González, de 49 años, fue detenida en la ruta que conduce a Santa María Cauque, Santiago Zacatepeques, Zacatepeques. Es sindicada de trata de personas y asociación ilícita, de fecha 28 de febrero del año 2014, emitida por un juzgado de Guatemala. En otro caso, en el Cintal Retauleo, fue detenido Héctor Ovidio Barrios Velasco, de 70 años, es requerido por el delito de apropiación y retención indebida. Jorge Estuardo Sánchez Escobar, de 44 años, está acusado de maltrato contra personas menores de edad y discriminación, amenazas y violencia contra la mujer, y PNC lo detuvo en el Serinal Barberenas, Santa Rosa. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.